Buenas tardes, tengan todos. Estamos aquí en esta serie de coloquios para eh, celebrar, pues, el, 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 el aniversario del natalicio, los 100 años del, del natalicio del, del doctor Marcos Moschinsky, así como los 10 años de entregas de, de las cátedras de la Fundación Marcos Moschinsky. Hoy eh, tenemos el gusto de presentar a uno de nuestros catedráticos. Eh, el doctor Carlos Artemio Coello Coello. Eh, déjenme hablar un poco de él. Eh, él el, el doctor Cuello obtuvo un doctorado en ciencia de la computación por la Universidad de Tulane en Estados Unidos en 1996 y actualmente es investigador titular en el Departamento de Computación del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Simbestar. Ha recibido diversos premios, entre ellos destacan el Premio Nacional de Investigación en 2007 por la, en Ciencias Exactas por la Academia Mexicana de Ciencias. Eh, también eh, tiene el, el reconocimiento kiyotomiyasu Tomillasu por la eh, IEEE, de una asociación eh, muy conocida en ingeniería, por sus contribuciones pioneras a la optimización. Mono y multi usando metaurísticas bio, bio, bio inspiradas. En, mil, en el 2012 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales y en 2016 el, el Premio de la Academia de Ciencias del Mundo en, en Ciencias de Ingeniería. Por sus contribuciones pioneras al desarrollo de nuevos algoritmos basados en, en metaheurística bioinspiradas para resolver problemas de optimización mono y, y multiobjetivo. En 2019, este es su premio más reciente, recibió el premio Luis Elizondo en la categoría científica y tecnológica. Eh, Carlos es una persona muy, muy reconocida en, en el área de las ciencias de la computación. Y su investigación se centra principalmente en el desarrollo de nuevos algoritmos metaurísticos bioinspirados para optimización mono, objetivo y multiobjetivo no lineal. Carlos recibió la cátedra Marcos Moschinsky 2013-2014, la cual se, se entregó a finales del 2014. Y eh, bueno, pues eh, no me queda más que agradecerle que, que hoy nos dé esta plática, que seguro será muy interesante. Y agradecer eh, al, al doctor Octavio Castaños, presidente de la Fundación eh, Marcos Moschinsi, así como a diversos miembros de la Fundación que hoy nos acompañan, y así como a todos ustedes por estar aquí y por seguirnos en, en YouTube. Muchas gracias. Y Carlos, por favor, adelante. Esperamos tu charla. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. De lo que voy a hablar el día de hoy es de un área en la que he estado trabajando desde más o menos 1994, cuando todavía era estudiante de doctorado, y que se conoce como optimización evolutiva multiobjetivo. Eh, la idea de la charla es voy a hablar de cosas bastante generales y luego me voy a centrar principalmente en algoritmos evolutivos eh, aplicados a problemas multiobjetivos, que es el tema principal en el, en el que he trabajado. Y eh, voy a hablar un poco de qué es lo que hacemos hoy en día en términos de investigación, pero con una perspectiva histórica. Primero voy a hablar un poquito de cómo empezó el área. Y luego me voy a centrar en dos temas que, que son como temas muy eh, atractivos hoy en día de investigación, la escalabilidad y el paralelismo. Eh, y los dos tienen que ver con la cátedra que tuve el honor de recibir en 2014. Cátedra Muchinsky que tuve, estaba planteada en términos tanto de escalabilidad como de paralelismo para optimización multiobjetivo. Entonces, por eso voy a hablar sobre esos dos temas. Y en la parte final, pues para que no se vea como que esto parece muy extraño y que tendría poca aplicabilidad, les voy a contar muy rápidamente algunas aplicaciones del mundo real del tipo de algoritmos como los que desarrollamos en mi grupo en Silvestro. Y ya para terminar, muy rápidamente, algunos de los retos que enfrenta el área de forma ya general, no, no limitándome únicamente a, a algoritmos, que es el tema principal de esta charla. Pues vamos a empezar primero por explicar un poco en qué consiste la optimización multiobjetivo. Posiblemente estén familiarizados con optimización global, en la cual quieren encontrar la mejor solución posible en todo el espacio de búsqueda, sujeta posiblemente a ciertas restricciones. La diferencia es que en el caso multiobjetivo no tenemos una función objetivo, sino que tenemos dos o más, pero además están en conflicto entre sí al menos algunas de ellas. Aquí hay un ejemplo muy muy de ingeniería. Vamos a suponer que yo quiero eh, optimizar el diseño de un puente. Entonces, muy probablemente dos objetivos muy obvios van a ser reducir el costo y maximizar la seguridad de la estructura. Eh, esos dos objetivos se contraponen porque si yo quiero que sea más segura la estructura, pues le tengo que poner más concreto, más acero, eso no va a salir más caro. Si quiero reducir el costo, tengo que sacrificar una parte de la seguridad de la estructura. Estos son los problemas multiobjetivo que matemáticamente se dice que están mal definidos porque de hecho no tienen una solución única como como vamos a ver a continuación. Hago notar que si el problema tuviera varios objetivos, pero estos no estuvieran en conflicto ese tipo de problema no es de nuestro interés, porque en ese caso yo podría optimizar por separado las funciones objetivo y encontraría una solución única que los satisface a todos y el problema estaría resuelto. No, no tengo que diseñar un tipo de algoritmo o de una técnica de programación matemática particular. Eh, eh, esto del conflicto es algo muy importante. Bueno, esta es la definición formal. Yo tengo k funciones objetivo donde k es mayor o igual que 2 podría tener restricciones, por supuesto, de desigualdad y de igualdad, adicional a los objetivos que quiero optimizar. Y, por supuesto, hay una serie de conceptos que ya no vamos a ver, pero los objetivos pueden ser inconmesurables, es decir, expresados en unidades diferentes, en escalas completamente diferentes, lo cual puede requerir una normalización para fines de, de proceder a la optimización. Para fines de esta charla, en general, me voy a referir a optimización no lineal aunque también existe optimización multiobjetivo lineal y optimización multiobjetivo combinatoria. bueno. El, el primer problema que enfrentamos en el área es que al tener varias funciones objetivo en conflicto ya no podemos usar la noción de óptimo a la que estamos acostumbrados en, en optimización global. de hecho, existe más de una de una noción de optimalidad en este contexto, pero la más usada, la más común, es una noción que propuso este señor eh, de la portada de este libro, eh, Francis Isidro Edgeworth. Él era profesor en la Universidad de Oxford y en 1881 publica este libro con un título muy curioso, Mathematical Psychics, en el cual da una noción de optimalidad. Carlos, tema, una disculpa este, por interrumpir. Nos dicen que, que no tenemos compartida tu pantalla. Oh, diantres. <laughs> perdón. Sí, sí, tal vez cuando me salí dejé de compartir. Sí, no, no te preocupes. Cuando lo del audio, creo que... Bueno, no, sí. se perdieron la imagen del puente. ¿eh? Eso fue La del puente y la de la definición. ¿eh? Perdón. Gracias. Entonces de decía que eh, Edgeworth da una noción de optimalidad que se refiere al mejor compromiso posible entre dos objetivos en conflicto. Pero él lo plantea solo para dos. Y esa es la razón por la que el crédito de la definición, que la derivó de manera independiente, se le suele dar al economista italiano Wilfredo Pareto, que en 1896 publica este libro, un curso de economía, Course d'économie politique, eh, en francés, en aquel entonces el francés era el idioma de la ciencia, y en él de, usa un término, él le llama ofelimity, una palabra bastante rara para denotar su definición que a diferencia de la de Edgeworth, esta es general, esta se refiere a cualquier cantidad de objetivos en conflicto. Y es realmente la misma que la de Edgeworth. Con el tiempo, en investigación de operaciones, hubieron algunas personas que empezaron a llamarle a este concepto el óptimo de Edgeworth-Pareto. Por alguna razón, en algún momento en el tiempo, eh, tal vez se les hacía muy largo y quitaron el nombre de, de Edgeworth y solamente quedó Pareto. Curiosamente, quitaron el primero y dejaron el segundo. La definición es muy sencilla. Si yo supongo que todos los objetivos se van a optimizar, y esto siempre es posible porque un objetivo que yo quiera maximizar lo puedo convertir a minimización. Esta es la definición. La definición dice que un vector de variables de decisión factible, es decir, que cumpla todas las restricciones, es un óptimo en el sentido de Pareto si no existe otro vector de variables de decisión factible tal que se cumplan estas dos condiciones, que sea menor o igual en todos los objetivos y estrictamente menor en al menos uno. Eh, hay variantes de esta definición. Si yo quito la, la segunda parte, nada más dejo el menor igual, a eso se le llama dominancia débil de Pareto. Si quito la primera y solo dejo la segunda, a eso se le llama dominancia fuerte. Obviamente la dominancia débil produce más soluciones que, que, que lo que serían los óptimos de Pareto y la fuerte produce menos. En La optimalidad de Pareto básicamente lo que nos dice es que una solución es un óptimo de Pareto si no puedo mejorar un objetivo sin empeorar otro. Eso, por supuesto, si hay conflicto me va a generar un conjunto de soluciones. Ese conjunto en el espacio de las variables se conoce como el conjunto de óptimos de Pareto. Los vectores de esas soluciones contenidas en el conjunto se dice que son no dominados. Sin embargo, aquí hay un uso tanto incorrecto del lenguaje, aunque matemáticamente es incorrecto decir que son que las soluciones son no dominadas por usos y costumbres en esta área, todo el mundo habla de soluciones no dominadas para referirse a las soluciones que están en el conjunto de óptimos de Pareto. Y la imagen del conjunto, o sea, los, los valores de las funciones objetivo que corresponden al conjunto de óptimos de Pareto, eh, constituyen lo que se conoce como el frente de Pareto. Eh, particularmente, la gente de Evolutivos tiene una obsesión con las formas geométricas. Eh, creo que no voy a mostrar ninguno, pero se han hecho benchmarks. Con frentes de Pareto con unas formas muy extrañas, eh, y es lo que solemos usar para validar los algoritmos que desarrollamos. A veces la gente me pregunta si esas formas geométricas están relacionadas de alguna manera con las complejidades de los problemas del mundo real, y la respuesta es que, por supuesto, que no, porque somos gente de computación, no, no sabemos ni siquiera lo que es el mundo real. Nosotros trabajamos normalmente con benchmarks. Sin embargo, muchos de estos algoritmos sí han sido validados, han sido utilizados y han sido exitosos en problemas del mundo real, a pesar que su desarrollo se basó en el uso de estos problemas artificiales que tienen formas geométricas muy caprichosas. Bueno, antes de usar los algoritmos evolutivos, ¿cómo se resolvían los problemas multiobjetivos? Porque el área de investigación como tal surgió dentro de la investigación de operaciones desde los años 70. Bueno, hay una comunidad dentro de, de investigación de operaciones que ha desarrollado métodos y que siguen desarrollando métodos. De hecho, nos conocemos varios de los devolutivos de con la gente de, de investigación de operaciones y se hace más o menos cada dos, tres años, se organiza un seminario Dashtool. Son unos seminarios muy famosos en computación. Dashtool es un castillo en Alemania, eh, en donde se reúnen líderes del área, de un área en particular de computación. Para definir, digamos, las líneas de investigación futuras, yo he tenido el honor de, de participar en todos los seminarios Dash Tool de multiobjetivo desde 2014. El último fue en el año 2018 no, 2019, creo que fue el último. Eh, en, en investigación de operaciones se han desarrollado diferentes técnicas que tienen dos principales deficiencias. La primera es que tienden a generar un solo elemento del conjunto de óptimos de Pareto. Eh, por cada ejecución. Y la segunda es que la mayoría de estas técnicas eh, requieren derivadas. Eh, normalmente es la primera derivada, aunque recientemente se han desarrollado, por ejemplo, versiones del método de Newton, de segundo orden, que requiere la segunda derivada, para multiobjetivo. Eh, pero son poco comunes los métodos de segundo orden. La mayoría son métodos de primer orden. Eso tiene la limitante de que si hay discontinuidades, ¿no? si la función no es diferenciable, alguno de los objetivos no es diferenciable, pues el método no es aplicable. Eh, muchas de ellas no pueden lidiar con ciertas características geométricas del frente de parto. No voy a entrar en detalles, pero digamos que, que tienen una serie de limitantes. Aquí estoy hablando solo de multiobjetivo no lineal, que es lo que motivó el uso de las meteorísticas. Las meteorísticas son técnicas de búsqueda que se guían por una o más reglas que extraen cierta información del problema. Y usan eso con sus reglas para guiar la búsqueda, en vez de usar derivadas o de usar algún teorema como hacen los métodos de búsqueda directa, ¿no? que explotan una propiedad del espacio de búsqueda. En este caso se usa información muy básica, como por ejemplo eh, los valores de las funciones objetivo, y con eso puedo guiar. De entre las muchas meteorísticas que existen, una de las más populares son los algoritmos evolutivos. Estas son técnicas de búsqueda estocástica, su funcionamiento se basa en el uso de números aleatorios. Y son algoritmos que simulan el proceso evolutivo. Iniciamos con un conjunto de soluciones al que le llamamos población. Al, al principio se generan de forma completamente aleatoria. Y esas soluciones van evolucionando, decimos nosotros, guiados por una función de aptitud que está correlacionada, por supuesto, con la función objetivo, en el caso de optimización monobjetivo. Y eso va guiando la búsqueda de tal forma que sobreviven aquellas soluciones que tienen una mayor aptitud o al menos esas soluciones tienen mayor probabilidad de sobrevivir y simulamos operadores genéticos muy sencillos como son la recombinación sexual y la mutación la recombinación pues es intercambiar segmentos de dos soluciones revolverlas digamos y la mutación es hacer cambios aleatorios en una solución es una simulación muy burda de lo que ocurre en la naturaleza sin embargo, los evolutivos eh, han resultado muy poderosos para resolver problemas de optimización de muy alta complejidad. Hay muchos ejemplos del mundo real, en el caso monoobjetivo. Hay tres grandes familias de algoritmos evolutivos. Están los algoritmos genéticos, que son los más populares, propuestos originalmente por Holland, en la Universidad de Michigan en el 62. Las estrategias evolutivas propuestas por Ingo Rehenberg y Hans Paul Schoeffel en Alemania, en 1965, y la programación evolutiva propuesta por Lawrence Fogel en San Diego, él, él tenía una empresa, en 1966. Los evolutivos tienen varias ventajas eh, si se utilizan para optimización multiobjetivo. Las dos principales son que son poblacionales, eso significa que pueden generar, si se manipulan adecuadamente estas poblaciones, varios elementos del conjunto de óptimos de Pareto en una sola ejecución del algoritmo, cosa que normalmente no se puede hacer o es más limitada en las técnicas de programación matemática. La segunda es que son optimizadores de caja negra en el sentido de que no requieren derivadas, no requieren demasiada información específica del problema, más allá de los valores de las variables y de las funciones objetivo, por lo cual son menos susceptibles a la forma y la continuidad del frente de Pareto. En ese sentido, son optimizadores más generales. ¿Qué desventajas tienen? Las dos principales es que, excepto por casos ideales, eh, no se puede garantizar convergencia por su naturaleza estocástica. En un caso ideal sí, hay demostraciones de convergencia bajo situaciones muy particulares. Y la otra desventaja, que es la que más nos preocupa, tiene que ver con el costo computacional. Por el hecho de muestrear el espacio de búsqueda, dada la naturaleza estocástica de estos algoritmos, Normalmente se tienen que evaluar varias soluciones porque el muestreo es lo que guía la búsqueda. Es información probabilística que yo recibo me va a decir hacia dónde me debo mover. Pero eso tiene un costo computacional asociado que puede hacer prohibitivo el uso de estas técnicas en problemas en los que evaluar las funciones objetivo resulta demasiado costoso. Y vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos de paralelismo. Se, se dice que la primera persona que se percató del potencial de los algoritmos evolutivos para resolver eh, problemas multiobjetivos fue este señor, eh, Richard Rosenberg, en su tesis doctoral de 1967, en la cual eh, él quiere resolver un problema con dos propiedades bioquímicas, eh, que son consideradas cada propiedad como un objetivo. Sin embargo, al final él decide solamente optimizar uno y el otro objetivo lo transforma en una restricción y digamos que se perdió su oportunidad histórica de ser el primero en desarrollar un algoritmo evolutivo multiobjetivo. Ese honor lo tiene este señor, John David Schaefer, que en su tesis doctoral en, en Vanderbilt, en Tennessee, en 1984, propone el Vector Evaluated Genetic Algorithm, VEGA, que es el primer algoritmo evolutivo multiobjetivo de la historia. Lo publica en dos congresos en 1985. Y el algoritmo se utiliza para resolver un problema de Machine Learning, del Machine Learning que se hacía en aquella época, que son básicamente problemas de clasificación los que, los que él resuelve. Y aquí entramos un poquito a, a cómo se ha dado el desarrollo de, de los algoritmos. Esta es una disciplina relativamente joven, porque después de Vega en el 84 se utilizan se diseñan esquemas muy sencillos pero los primeros algoritmos como tal en donde ya hay un diseño después de Vega surgen hasta los años noventas casi diez años después de que se publicara Vega pero en los ochentas y hasta inicios de los noventas Diversos investigadores experimentaron con técnicas muy sencillas, como por ejemplo el ordenamiento lexicográfico, en el cual solo se, se optimiza un objetivo a la vez, se considera cuál es el más importante, ese es el que se optimiza, ya que se tiene una buena solución para ese objetivo, se pasa al siguiente en importancia y se trata de mejorar, pero sin perder la solución que se encontró para el primer objetivo. Están las funciones agregativas lineales que lo que hacen es suman todos los, los, los objetivos y transforman el problema vectorial en un problema escalar. Esto tiene varios problemas. El principal es que eh, este tipo de métodos, las funciones agregativas lineales, no pueden generar porciones no convexas del frente de Pareto sin importar cómo combinen los objetivos, porque se pueden usar pesos, se pueden ponderar los objetivos. Es muy fácil demostrar eso porque pues, son rectas, ¿no? lo que están haciendo es lanzar rectas. Esta vega... Está eh, un método que se conoce como restricciones epsilon, que es una técnica de programación matemática que se ha usado con evolutivos. Es una técnica muy interesante. Transforman el problema multiobjetivo en varios problemas monoobjetivo, eh, en donde los otros objetivos se usan como restricciones. Este, este es un método muy poderoso, pero muy costoso computacionalmente. Tienen que hacer miles de evaluaciones y además se requiere cierta información. Del de espacio de búsqueda que es difícil de obtener, sobre todo para más de dos objetivos. Se requiere algo que le llamamos el punto de nadir, que serían como los antióptimos. Eh, si imaginan el frente de Pareto como una curva y lo encerraran en un rectángulo, la esquina inferior izquierda se denomina el vector ideal. Esos serían los mejores valores de las funciones objetivo optimizadas por separado. La esquina superior derecha, ese es el punto de nadir. En, en un espacio de más de dos objetivos, no hay un método exacto que garantice encontrar el, el punto de nadir. Se tiene que obtener por aproximaciones. Y bueno, hay otro tipo de métodos, por ejemplo, unos que se les llama eh, vectores meta, en donde ustedes definen qué valores querrían obtener para cada objetivo y entonces lo que hacen es minimizar diferencias con respecto a esos valores. Esas son funciones agregativas también porque transforman el problema en un problema escalar pero son agregativas no lineales. Esas sí pueden generar porciones no convexas del frente, pero el problema es cómo establezco las metas. Yo en mi tesis doctoral trabajé en un método de ese tipo. Luego, los viejos días, es la época que me tocó a mí cuando era estudiante, son los métodos no elitistas, pero que ya están basados en la optimalidad de Pareto. Eso quiere decir que estos algoritmos no seleccionan con base en aptitud como un evolutivo tradicional, sino utilizan la optimalidad de Pareto para seleccionar y está desde el uso de la jerarquización de Pareto pura, es decir, no hay un algoritmo de por medio, y tres algoritmos que fueron muy famosos en su época, MOGA que significa Multi-Objective Genetic Algorithm propuesto por Fonseca y Fleming en 1993, el NSGA que significa Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm propuesto por y Deb y un estudiante del de apellido Srinivas en 1994, y el NPGA, el Niche Parito Genetic Algorithm propuesto por Jeffrey Horn, también en 1994. No voy a entrar en los detalles de cómo funcionaban estos algoritmos, eran bastante sencillos, por no elitistas me refiero a que no retienen las soluciones no dominadas que van encontrando, lo cual tiene problemas teóricos. Las demostraciones de convergencia que existen de los algoritmos evolutivos multiobjetivos requieren del operador de elitismo, porque si no se retienen las soluciones no dominadas que se van obteniendo en el tiempo, estas se podrían perder. Producto de la cruza y de la mutación. Por eso el elitismo se volvió un mecanismo estándar a raíz de que se introdujo por allá de 1998. Y bueno, hasta el NPGA2 empezaron a salir como segundas partes de los algoritmos, pero muchas de estas son variantes muy sencillas del algoritmo original. Luego están los métodos contemporáneos. Esos son algoritmos que se usaron por muchos años. Algunos de ellos todavía se usan. Está, por ejemplo, SPEA, que es el algoritmo que introduce elitismo y lo vuelve un mecanismo estándar. Fue desarrollado por Eckhart Sitzler en el ETH Zurich en 1998 y se publica en una revista en 1999. El SPA2 realmente es, es un upgrade, es, hace unas correcciones muy menores, pero la esencia del algoritmo sigue siendo la misma. Este, el NSGA2 es el algoritmo más popular, más utilizado de todos los tiempos, aún hoy en día se sigue usando. Se propuso originalmente en el año 2000, lo propuso Kalya Moideb con estudiantes de, el, de la India, y la versión de revista se publicó en el año 2002. Luego hay otros algoritmos menos conocidos como Paes, Pesa, Pesa 2. Nosotros propusimos un microalgoritmo genético para multiobjetivo por allá del 2001, que tuvo sus cinco minutos de fama y después cayó en desuso. Y propusimos el microalgoritmo genético 2, que es el único que se ha propuesto a la fecha que es completamente autoadaptable, es decir, no requiere parámetros definidos por el usuario, sino que el algoritmo por sí solo. Eh, es capaz de ajustar sus parámetros. Eh, sin embargo, el algoritmo no es tan fácil de implementar y tampoco es tan fácil de utilizar, que es, son las dos razones por las que no se volvió tan popular. Y hay muchos otros, por supuesto, la mayoría ya olvidados. Y luego están algoritmos relativamente recientes, pero tampoco son tan nuevos. El Moead, que es muy popular hoy en día, es un algoritmo basado en descomposición, se le llama ese paradigma, fue propuesto en 2007. Y hoy en día existen muchísimas variantes de ese algoritmo. Luego hay otra familia de algoritmos que, que son los basados en indicadores de desempeño. Ahorita voy a hablar de eso. Eh, hay varios, empezando con IBEA, el SMSMOA, hype y otros más. Es una idea también bien interesante. Y el NSGATROS, el NSG A3, que es parte eh, basado en descomposición, pero usa vectores de referencia, eh, que hoy en día también es un algoritmo bastante popular, a pesar de que el código fuente, no está disponible, a diferencia del MOEAD o de IBEA, por ejemplo, que sus códigos sí están disponibles en Internet. El NSGA2, no por una tontería, el mismo DEP lo admite, que vendió el, un software a una empresa sueca y, y en el software iba incluido el algoritmo. Entonces, no pudo publicar el código fuente, sin embargo, hay, hay implementaciones de otros autores que están en el dominio público y que son las que se han utilizado para desarrollar estas variantes. Bueno, entonces, en general, los algoritmos evolutivos multiobjetivos modernos tienen dos componentes estándar. El primero es un mecanismo de selección que normal, pero no necesariamente, incorporan la optimalidad de Pareto. Y el segundo mecanismo es algo que llamamos el estimador de densidad. Este es un mecanismo que bloquea el mecanismo de selección parcialmente para evitar que el algoritmo evolutivo converja a una solución única. Este fenómeno se produce por ruido estocástico, dado que los números aleatorios que usamos en realidad son pseudoaleatorios. Ustedes saben que si se usa la, la misma semilla, la secuencia siempre es la misma. Entonces, ese hecho de que sean pseudoaleatorios eh, va a propiciar que si ejecutan por muchísimo tiempo muchas iteraciones un algoritmo estocástico como, lo, como los evolutivos, eventualmente todos los individuos se harían idénticos. Este mecanismo evita que eso ocurra porque queremos generar varias soluciones diferentes en la misma ejecución. Entonces, es un componente muy importante. Existen tres grandes familias hoy en día de algoritmos evolutivos multiobjetivos. Vamos a ver rápidamente cada uno. Primero están los basados en optimalidad de pareto, que son los de mi época, digamos, los de los noventas. Siguen utilizándose para problemas de dos y tres funciones objetivo. No son aptos para más porque no escalan adecuadamente. Eh, la optimalidad de Pareto es una relación de preferencia que es demasiado ortogonal. Entonces, conforme van aumentando la cantidad de objetivos, muy rápidamente esta relación no les va a permitir clasificar individuos correctamente. Eh, por ejemplo, si yo tengo ya cuatro o cinco objetivos y mi población es pequeña, digamos 100 individuos, 150, muy rápidamente, si no es que desde la primera generación. Todos van a ser no dominados. Eso es malo porque si todos son no dominados, todos son igualmente buenos. Entonces, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y entonces la búsqueda está siendo guiada por el azar, ya no por, por la optimalidad de Pareto. Entonces, escalabilidad es un problema grave en este tipo de algoritmos. Antes se creía que la escalabilidad se volvió un problema serio, pero mucho más arriba, ya 10 objetivos en adelante. Y se descubrió que ocurre a partir de cuatro. No a partir de 10, ya en 10 es gravísimo. Eh, existen mecanismos que permiten con el puro estimador de densidad sortear este problema. Sin embargo, no son muy populares ese tipo de mecanismos. La segunda familia es, es muy interesante este paradigma, el basado en descomposición. Se basan en métodos de programación matemática que se propusieron por allá de los 90. Aquí la idea es que se transforma el problema multiobjetivo en varios problemas mono objetivo, pero no se requiere el punto de nadir, como en, el, como en la restricción Epsilon, y todos los problemas mono objetivo se optimizan al mismo tiempo usando una búsqueda de vecindarios. Eso es lo peculiar que tiene este tipo de algoritmos. De hecho, son algoritmos bastante rápidos. Tienen, sin embargo, un inconveniente. Requieren algo que se le llama una función de escalarización que es la que define las direcciones de búsqueda. Tienen que generar una cierta cantidad de pesos en función de la cantidad de objetivos. A más objetivos, más pesos, pero el crecimiento es lineal, no se vuelve algo tan grave. Estos algoritmos sí escalan, sí pueden resolver problemas con más de tres funciones objetivo. Sin embargo, recientemente, por allá del 2019, se encontró una debilidad de estos métodos. Resulta que por la función de escalarización que utilizan, estos métodos son adecuados para formas geométricas del frente de Pareto que se ajustan a un simplex, pero si simplemente le dan la vuelta al frente, si lo invierten, estos métodos ya no funcionan bien. Eh, hoy en día ese es un área activa de, de investigación. Digo, en, la, en el mundo real no es muy común encontrar frentes con esa forma tan rara, pero bueno, se volvió un tema de investigación muy socorrido en, en los últimos dos años. La última familia es, es una que a mí, en lo personal, me ha intrigado mucho. Eh, porque la idea original era reemplazar la optimalidad de Pareto por un indicador de desempeño. Los indicadores de desempeño serían las métricas, aunque aquí estrictamente hablando no cumplen la definición matemática de una métrica, es lo que usamos nosotros para medir el desempeño de un algoritmo evolutivo multiobjetivo y decir el algoritmo A es mejor que el algoritmo B. Eh, es muy intrigante este tema porque si sí es posible hacer esto, pero solamente se conoce un indicador de desempeño que tiene las propiedades matemáticas que se requieren para que sea equivalente a la optimalidad de Pareto. A eso se le llama Pareto compatibilidad. Ese indicador se conoce como el hipervolumen. Dado un conjunto de puntos y un punto de referencia, el hipervolumen eh, estima o eh, es el valor, digamos, de el volumen en n dimensiones cubierto por ese conjunto de puntos con respecto al punto de referencia. Es una definición matemática muy sencilla. Sin embargo, calcularlo es súper costoso, sobre todo en alta dimensionalidad. En baja dimensionalidad existen algoritmos muy eficientes, pero en alta no. Entonces, los algoritmos basados en contribuciones al hipervolumen, que son exactos, como por ejemplo el SMSMOA, que es una variante del nsga 2 para que tengan una idea, hace unos 3, 4 años, en una buena computadora, una ejecución del algoritmo con seis funciones objetivo podía tardar alrededor de 22 horas. Es una locura, porque algoritmos como el NSGA2, su ejecución dura milisegundos. Ni siquiera medirlo es difícil, no tiene que ver con el reloj de la computadora. Eh, pero estos algoritmos sí tardan muchísimo. Y si se iban a siete objetivos, podía tardar tres, cuatro días, y con ocho, un mes, porque el crecimiento del costo es exponencial. No es lineal, es exponencial con el número de objetivos. Entonces, eso eh, desató mucha investigación, sobre todo muchos alemanes estuvieron trabajando en, en mejorar la eficiencia computacional del hipervolumen, pero no se ha podido, sí se ha mejorado bastante en los últimos años a comparación de cómo era en el 98, pero estos algoritmos no se usan mucho porque siguen siendo excesivamente costosos. Existen otros indicadores que no son tan costosos, pero son débilmente compatibles. Eso significa que no equivalen exactamente a la optimalidad de Pareto. Eh, se puede trabajar con ellos, hay algoritmos basados en ellos, pero no son muy populares. Y luego están los estimadores de densidad. Se han propuesto diferentes tipos de técnicas. En los viejos días, en los 90, se usó el fitness sharing, que es similar al clustering. Consiste en identificar para un individuo en particular, quienes están alrededor de él y los penalizan por estar cerca de ese individuo. Eh, imaginen que dibujan un círculo alrededor del individuo eh, y todos los individuos dentro del círculo se considera como que son parte del mismo nicho y entonces a todos se les penaliza su valor de aptitud por estar pegaditos, ¿no? Y entonces eso lo que hace es que el mecanismo de selección tiende a separarlos, los dispersa. El problema es que tienen que dar como parámetro el radio del nicho, el radio de ese círculo. Se usó mucho en los noventas, Hoy en día ya no es muy común. Se, ha, se han usado los algoritmos de clustering, que hay mucha literatura, se usa mucho en, en machine learning. El concepto de entropía también se ha usado. Las rejillas adaptativas, aunque estas ya no se usan porque no son escalables, solo son adecuadas para dos objetivos. Eh, los métodos de crowding, que se les llama, de agrupamiento, tampoco son escalables. Eh, los indicadores de desempeño sí se han usado bastante, sí son escalables, aunque son costosos. Y hay otros métodos. Nosotros propusimos en 2016 uno basado en una técnica de gráficas por computadora que se conoce como coordenadas paralelas y que es escalable, funciona en cualquier número de, de objetivos. Bueno, es importante, eh, creo yo hoy en día, al menos será por la edad a la que ya llegué, ya no me interesa tanto aprender nuevos paradigmas, me interesa más entender los algoritmos que tenemos. Entonces, han habido estudios, nosotros en mi grupo nos hemos interesado mucho en, en, en responder estas preguntas que nos llevan a entender, por ejemplo, el efecto de las funciones de escalarización. Les decía que los métodos basados en descomposición y también algunos basados en indicadores utilizan funciones de escalarización, pero por muchos años nadie había presentado estudios en torno a al efecto de la función de escalarización en el desempeño del algoritmo nosotros fuimos los primeros en, en estudiar este tema y encontramos cosas sumamente interesantes y eso nos llevó a otra idea todavía más intrigante más más osada eh, que fue el plantearle a un estudiante que además fue un estudiante de maestría si sería posible con programación genética es, es un tipo de, de algoritmo genético particular que se usa para evolucionar programas de computadora pero también pueden evolucionar expresiones matemáticas, expresiones algebraicas, eh, pero es una evolución, eh, produce expresiones simbólicas como las que produce el matemático, eh, pero guiado con aptitud, como si fuera un algoritmo genético. Entonces yo planteé la pregunta hace algunos años de si sería posible diseñar una nueva función de escalarización, no hecha por un humano, sino hecha con programación genética producto de simular la evolución de una computadora. Y la respuesta es que sí se puede. Este chico, que, que era mi estudiante de maestría ahora es mi estudiante de doctorado en Symbestar, pudo hacerlo, encontró dos, de una forma muy extraña cómo se produjeron esas dos funciones de escalación además son muy simples. Ahorita yo, un chico que me está ayudando a estudiar las propiedades matemáticas. Eh, las validamos y funcionan bastante bien, incluso en problemas con frentes invertidos, lo cual es bastante peculiar, porque la mayoría de las funciones de escalarización que se conocen no funcionan en frentes invertidos. Eh, y ahora nos falta saber por qué funcionan, ¿no? pero son, fueron diseñadas enteramente por computadora, sin asistencia humana, lo cual es bastante intrigante. Eh, otro tema en el que hemos trabajado recientemente, esa fue la tesis doctoral de, de este muchacho, Guillermo Falcón, eh, fue el combinar indicadores. Les decía que el único indicador que se conoce que es Pareto compatible es el hipervolumen. Entonces nos planteamos la pregunta de si sería posible combinar el hipervolumen con indicadores débilmente Pareto compatibles para diseñar nuevos indicadores Pareto compatibles. Esto sigue teniendo el inconveniente de que pues ahí va el hipervolumen ¿no? y no se pueden deshacer del costo. Pero la pregunta era más bien en el sentido de si este tipo de indicadores nuevos que se podrían ver como combinaciones con el hipervolumen, de, otro, de otros indicadores distintos, tendrían eh, la misma dirección de búsqueda o las mismas preferencias que el hipervolumen. Y la respuesta fue que no, que en realidad tienen preferencias distintas, lo cual los hace sumamente interesantes. Falta estudiar realmente qué propiedades tienen estos nuevos indicadores. Esto fue una colaboración que hicimos con Michael Emery, que está en la Universidad de Leiden, en Holanda. Un tema fascinante, no, no voy a entrar en los detalles porque no me da tiempo, pero este fue un resultado muy, muy intrigante y, y, y muy sorprendente también. Bueno, entramos a los dos temas que vamos a ver rápidamente. Primero, la escalabilidad, las muchas funciones objetivo. Eh, ya les había dicho, no escalan adecuadamente los algoritmos basados en la optimalidad de Pareto. Eh, se inutiliza el mecanismo eh, muy rápidamente después de tres objetivos. En los orígenes de esta área de investigación, por allá del 2005-2006, existían dos familias de, de técnicas que eran las que más se utilizaban. Curiosamente, ya no se usan hoy en día. La primera eran las llamadas formas relajadas de la optimalidad de Pareto. Si relajamos la optimalidad de Pareto, sí es posible resolver problemas con muchas funciones objetivo. Y hubieron varias propuestas, por ejemplo, Di Pierro su tesis doctoral es sobre eso. Marco Farina fue el primero con la optimalidad k. Y hubieron otros. Hiroyuki Sato propuso una que es prácticamente lo pueden variar los eh, en todo el casi los 360 grados, 180 grados la, la relación de preferencia como ustedes quieran usando un ángulo para relajar la optimalidad de Pareto. El otro enfoque era también muy interesante. Esto es tomando una idea eh, de reconocimiento de patrones, que es la reducción de dimensionalidad. Entre más objetivos tengan en un problema, es más improbable que todos los objetivos estén en conflicto entre sí. Esto lo mostró empíricamente Robin Pulsehouse por allá del 2003. Entonces, basado en eso, en esa hipótesis, es posible hacer un grafo donde se tengan los conflictos. Y entonces los objetivos que no entran en conflicto se pueden remover. Y eso nos va a producir un problema equivalente de menor dimensionalidad. La gente que usó estas técnicas en, en esa época, en 2006, 2007, encontrábamos que un problema de siete objetivos se podía hacer un equivalente en tres. Entonces optimizaban solo esos tres y ya en la etapa final metían los otros cuatro. Y, y eso funcionaba bastante. Bien. No siempre es posible, por supuesto, si. Todos los objetivos estuvieron en conflicto entre sí, no es posible la, la reducción de dimensionalidad. Y con el tiempo pues ya se propusieron otros métodos, como este moneda que se basa en técnicas de aprendizaje de máquina, se han usado indicadores de desempeño, otra forma relajada de dominancia de Pareto que se usa en, en técnicas de archivado, se llama dominancia epsilon, eh, hay un algoritmo basado en, en, en el uso de dos archivos, uno para convergencia y otro para diversidad, que también funciona, en fin, han habido muchos muchos enfoques. Pero el problema sigue siendo interesante porque hay evidencia experimental de que con más de 10 objetivos, una búsqueda puramente aleatoria, es más efectiva que algoritmos como el NSGA2, ¿no? Lo cual no deja de ser sumamente interesante. Sin embargo, una pregunta muy relevante, y regresamos al tema de, de intentar entender, les digo, ya a mi edad trato de entender estas cosas y me toma tiempo que soy lento para entender estas cosas, es, yo me planteé la pregunta hace varios años, ¿de cuál es la fuente real de dificultad cuando tenemos muchos objetivos. Es decir, esta no es una pregunta retórica, ¿no? ¿Será que la escalabilidad per se es una fuente de dificultad? Parece una pregunta medio tonta, ¿no? Pareciera que sí, que la pura escalabilidad es suficiente. Y Chibuchi en 2015 publica este artículo muy interesante donde habla de cinco tipos de fuentes de dificultad, algunas muy obvias, por ejemplo... El, el poder generar una buena aproximación se vuelve más difícil porque crece exponencialmente la cantidad de soluciones que requerirían para muestrear ese espacio de búsqueda, lo cual nadie hace, nadie usa poblaciones tan grandes. Entonces, la aproximación es pobre, pues no, no, es, no es de buena calidad. Pero hay otras que no son tan obvias, por ejemplo, cómo miden el desempeño de un algoritmo en tan alta dimensionalidad, por ejemplo, con 10 o con 15 objetivos. Nosotros en 2011, con un colega alemán que trabaja en mi departamento, Oliver Chutze, por accidente, porque no estábamos trabajando en esto, fue serendipia, eh, encontramos que había problemas con muchos objetivos que se podían resolver fácilmente y otros que con pocos objetivos, un algoritmo evolutivo multiobjetivo estándar basado en optimidad de Pareto, no podía resolver. Y entonces era muy intrigante, estábamos nosotros estudiando el cómo hacer híbridos entre métodos de gradiente y algoritmos evolutivos multiobjetivos. Y entonces nos dimos cuenta que estos problemas, que no se podían resolver aún en baja dimensionalidad, la razón tenía que ver por la intersección de lo que se llama los conos de descenso. Cuando ustedes usan el gradiente con un objetivo, el gradiente les da la mejor dirección de descenso. Pero imaginen que tienen dos. Entonces sacan el gradiente del objetivo 1 y les da una dirección. Sacan el gradiente del objetivo 2 y les da otra. Esa, esos dos, esas dos direcciones forman ese cono. Lo que nosotros queríamos resolver es dentro del cono, en qué dirección me conviene más moverme. ¿Será que por el centro del cono, que más hacia los costados? Eso era lo que estábamos estudiando. Y nos dimos cuenta que dependiendo de cómo se intersectaban los conos, esa era la verdadera fuente de dificultad. Es decir, tenía que ver con cómo estaban correlacionados los objetivos. Y eso lo corroboró Ichibuchi experimentalmente en su artículo de 2015 con problemas discretos, problemas de la mochila que efectivamente cuando los objetivos están altamente correlacionados, aunque haya muchas funciones objetivo, un algoritmo normalito lo puede resolver. Lo que significa que la escalabilidad per se no hace necesariamente más difícil un problema. Algo que iba contra el sentido común en este artículo, de hecho nos costó mucho publicarlo porque mucha gente decía que no era cierto, ¿no? A pesar que habían demostraciones matemáticas en el artículo. Hay gente que tiene poca fe, ¿no? Eh hay otros temas relacionados con escalabilidad, por ejemplo, cómo diseñar buenos estimadores de, de densidad. O sea, ¿qué sería una buena distribución si yo tengo 10 objetivos y lo estoy muestreando con 200 soluciones? ¿no? Hablar de equidistancia, que es lo que se hace en baja dimensionalidad, tal vez ya no tiene tan sentido. Hoy en día estamos usando un, un indicador, por ejemplo, que se llama energía S, que lo que hace es, eh, está basada en entropía y saca el, el manifold, ¿no? la variedad de los puntos. Eh, que sería el equivalente a la distribución uniforme y que es suena muy adecuado porque los conjuntos de óptimos de Pareto son manifolds, son variedades. Entonces, en ese sentido, puede ser más adecuado usar un indicador de ese tipo que buscar la equidistancia, que es lo que les digo que se hacía en baja dimensionalidad. La visualización, cómo puedo ver un frente en 5, en 7, en 15 dimensiones. Y también tener indicadores de desempeño confiables, sí existen, este el hipervolumen, pero que no sean tan costosos como el hipervolumen. ¿Y qué hay de las muchas variables? ¿Qué pasa si el problema no es que tengo muchos objetivos, sino que tengo muchas variables, donde muchas son más de 100? Hubieron algunos estudios, nos hicimos uno en 2008, donde encontramos que esto era un problema, por supuesto. Y en 2013 propusimos el primer algoritmo evolutivo multiobjetivo diseñado explícitamente para gran escala, lo que se conoce como Large Scale Multi-Objective Optimization, que son problemas de 100 o más variables. Este algoritmo puede resolver problemas con hasta 5,000 variables. No todos pueden ser problemas que no Bien, y se basa en algo que, que se denomina coevolución cooperativa. No me va a dar tiempo de explicar en qué consiste, pero es básicamente partir la cadena en pedacitos y evolucionan concurrentemente los pedacitos. Es una técnica súper extraña. Eh, se han propuesto otro tipo de algoritmos a, a lo largo de los años, desde el 2013, nos, que propusimos el primero, eh, pero no existe, por ejemplo, un benchmark, no hay un conjunto de problemas de prueba que se haya diseñado para validar este tipo de algoritmos. ¿Y qué pasaría si además de tener muchas variables tuviéramos muchos objetivos? ¿no? Porque son diferentes los algoritmos que se hacen para muchos objetivos que los que se hacen para muchas variables. ¿no? Es una pregunta interesante. Pasamos rápidamente al paralelismo, nos está acabando el tiempo. Eh, el paralelismo es obvio que lo necesitamos para lidiar con esas funciones objetivo muy costosas del mundo real, que además son muy comunes. Eh, no hay mucho trabajo, sino hasta recientemente ya se ha hecho más trabajo en torno a paralelismo asíncrono. En los viejos días todo el mundo suponía eh, clústeres síncronos, es decir, donde todos los procesadores son idénticos y todos tienen la misma carga. Entonces yo puedo mandar procesos idénticos a todos los procesadores. Hoy en día es más común el asíncrono, porque la mayoría de la gente tiene redes con procesadores de características diferentes. Y no hay mucho trabajo en cuanto a cómo explotar esa asincronía, porque al procesador más poderoso le tienen que meter más carga y al menos poderoso menos carga. ¿no? Tienen que balancear la carga para que no hayan tiempos muertos muy grandes. Por ejemplo, se requieren algoritmos, sobre todo multiobjetivo, que se puedan ejecutar eficientemente en GPUs. Nosotros hemos trabajado un poquito en esto. Parte de la cátedra Muchinsky que me dieron fue encaminada en esa dirección, pero nosotros lo usamos más... Para calcular contribuciones del hipervolumen eh, con una implementación en GPUs. Eh, otro tema interesante es el padelismo asíncrono combinado con poblaciones pequeñas. Raquel, que fue una estudiante doctoral mía, hizo un algoritmo muy interesante que ella llamó el, el SPAMICRO, que es una versión del SMS MOA con hipervolumen exacto, pero poblaciones muy pequeñitas, son de 10 individuos, de 10 a 30, creo y que da muy buenos resultados a pesar de que tiene poblaciones muy pequeñas y no es un algoritmo costoso. Entonces, este es casi un nuevo paradigma dentro de los algoritmos evolutivos multiobjetivos paralelos, que, que nadie ha explorado hasta ahora, pero es todavía un área de, de oportunidad. Eh, hay muchas otras cosas que no se han explorado en torno a paralelismo, por ejemplo, más allá de explotar eh, arquitecturas en particular como el grid computing o los GPUs. Eh, también hay muchos temas en los que no se ha trabajado, no hay análisis teórico, por ejemplo, de convergencia de, de evolutivos multiobjetivos paralelos, lo que llamamos los paisajes de aptitud, que es una herramienta que se usa para ver cómo afectan los parámetros al desempeño del algoritmo, eh, estudiar las topologías, cómo se conectan las poblaciones eh, entre las que se hace migración, eh, evolutivos multiobjetivos paralelos basados en descomposición o basados en indicadores, en fin, hay, hay una serie de temas dentro de esta área que todavía vale mucho la pena explorar. Y bueno, rápidamente algunas aplicaciones del mundo real. Este fue un proyecto con el que trabajamos, un proyecto pequeño con gente de Colombia hace varios años. Eh, ellos usaron una estrategia de neuroaceleración. Esto quiere decir, redes neuronales hacen un, una predicción de valores de aptitud para reducir el número de evaluaciones reales de funciones objetivo porque ese es un problema costoso, es el diseño del marco de una motocicleta que se analiza con software de elemento finito, pues que son sistemas de ecuaciones diferenciales que se resuelven, pero sistemas muy grandes. Eh, y ahí utilizaron un algoritmo que hicimos nosotros, el microalgoritmo genético multiobjetivo, y también utilizaron el nsga 2 y lograron producir un diseño exitoso de esta, de esta armadura. Eh, estos autores, Wan eh, eh, y Tank que propusieron esquemas que combinan técnicas de aprendizaje de máquina con multiobjetivo para resolver problemas industriales de programación de horarios y Barba González aquí son unos colegas de Málaga españoles que usaron eh, esta herramienta la Apache Spark para ejecutar en paralelo algoritmos evolutivos multiobjetivos de una biblioteca que se conoce como JMetal eh, son implementaciones en Java para eh, resolver problemas de big, de big Data, que ahorita está muy de moda, ¿no? Todo el Big Data es así, un boom en Estados Unidos. Otras aplicaciones, un trabajo que hicimos con Oliver hace varios años y con gente de Glasgow, eh, con un evolutivo multiobjetivo, se resolvieron problemas de diseño de misiones espaciales, considerando cosas como el tamaño de la ventana de, de, de lanzamiento. Eh, y bueno, hay bastante trabajo de aeronáutica, de hecho, hace varios años, en 2012, tuve la oportunidad de ser consultor para la agencia espacial japonesa, en donde había muchísimo interés en introducir el, el uso de algoritmos evolutivos, tanto monoobjetivo como multiobjetivo, dentro de HACS. Y yo tuve un excesista doctoral que hizo un postdoc ahí de, de dos años trabajando con ellos. Eh, tenían proyectos sumamente interesantes. <coughs> Xiao, estos son unos eh, investigadores de China, eh, propusieron una variante del Moead de <coughs> para un problema de ingeniería de software muy, muy real. Eh, las empresas que desarrollan software normalmente cada año tienen una serie de proyectos que los programadores quieren que sean financiados y obviamente hay, hay recursos limitados no tienen dinero para financiar todos los proyectos entonces aquellos querían optimizar a partir del retorno esperado pues obtener el máximo retorno posible es decir la máxima ganancia eh, sujeto a los recursos limitados y a las muchas restricciones por ejemplo hay restricciones de tiempo ¿no? para estos desarrollos de software y ellos reportan que porque esto lo usaron en una empresa real de software que, que, que funcionó muy bien, que, que los clientes, digamos, quedaron satisfechos. Y bueno, hay muchos temas de investigación actuales en esta área. Uno que no mencioné, que es muy interesante, es la incorporación de preferencias. Normalmente el usuario no está interesado en, en obtener el frente completo de Pareto, quiere obtener solo unas pocas soluciones en una cierta región de interés. Entonces... Hay métodos que permiten que el usuario exprese sus preferencias de alguna forma con un peso, con un valor numérico, respondiendo una serie de preguntas y con eso se sesga la búsqueda a una porción del frente de Pareto. Entonces, en vez de buscar en todo, el, en todo el frente, busco nada más en un pedacito, ¿no? en la inflexión, lo que le, le llaman la rodilla del frente, posiblemente. Otro tema interesante son los híbridos con métodos de, de programación matemática, tanto los basados en gradiente como los de búsqueda directa, ahí hemos hecho trabajo nosotros durante varios años, bueno, hoy ya no, pero eh, colaboramos con Oliver Chutze y con, eh, tuvimos un estudiante de, de matemáticas que trabajó en esto. Eh, incorporación de conocimiento también, si yo tengo cierto conocimiento del problema que voy a resolver. ¿Podré usar ese conocimiento para hacer una búsqueda más eficiente? Sí, sí se puede. Existen técnicas como los algoritmos culturales para esto. Y es otro tema interesante. La configuración automática de parámetros, no tener que hacer esto de manera eh, empírica, sino con una herramienta estadística. Es costoso. Eh, en problemas del mundo real no se puede hacer, pero en problemas de benchmark sí es posible. Luego, otra serie de dificultades. ¿Qué pasaría si el, el frente de Pareto se mueve en el tiempo? Ese sería un problema dinámico. Eh, si hay alguna fuente de ruido ¿no? en, en las variables que hace que se mueva la posición del frente, eh, qué pasa si hay incertidumbres, y si no hay total certeza de los datos que tengo, si hay epístasis, es decir, una altísima correlación entre las variables, eh, hay que mejorar la parte de los fundamentos teóricos de multiobjetivo. Se ha hecho trabajo en los últimos años, pero todavía falta resolver, por ejemplo, eso que les dije de paralelos, es un área completamente abierta y eh, la gran pregunta que nos hemos hecho, hecho muchos es si será posible un cuarto paradigma ¿no? ya les hablé de tres algunos creemos que sí otros piensan que no si quieren saber más del tema existen muchos libros pero siempre propongo el mío porque es el único del que me dan regalías ya ya está viejito pero todavía da batalla el, el libro todavía tiene temas interesantes es una referencia hay pocos libros monográficos de multiobjetivo y pocos más recientes que este. Es la segunda edición, ya no va a haber tercera porque me costó mucho trabajo hacer la segunda. Y también los, los eh, invito a visitar el repositorio, es una página web que tenemos en Simvestab, en donde contamos con una enorme base de datos eh, bibliográfica de referencias en torno a, a este tema. Este empezó con la bibliografía de un surbe y un estado del arte que yo hice por allá en 1998, y hoy en día pues ya tiene más de 12.600 45 referencias que incluye más de 305 tesis doctorales. La mía debe haber sido la número 5 en el área. Eh, y tenemos también software de dominio público en varios lenguajes, en Java, en C, en C ⁇ en MATLAB, en, este, en Python, eh, en diferentes plataformas eh, que pueden descargar. Es dominio público, es gratuito. Claro, por supuesto, es, como es gratuito, tampoco hay mucho soporte técnico. Y bueno, eso es todo de, de mi parte y aquí me detengo por si va a haber preguntas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradecemos tu, tu charla. Eh, y bueno, pues sí, pasamos a la sección de, de preguntas. Eh, bueno, Arturo Rodríguez dice que muy interesante. Eh, eh, por favor, si quieren levantar su mano o poner en el chat. Eh. Eh, yo no sé cómo levantar la mano. Ah, pero pues, pero ya tienes abierto el pregunta? micrófono. Sí. Adelante, Rafael. Bueno, pues muy interesante, muchas felicidades por la plática, estuvo Gracias. muy ilustrativa, pero eh, yo nunca me había interesado en este tema, porque no soy computólogo, ¿no? Y nunca, pero en la situación actual yo me he obli visto obligado a, a tomar este tema, la cuestión de la pandemia que es un sistema muy ejemplar en que tú tienes, las autoridades o lo que sea tienen que tomar decisiones con diferentes objetivos. ¿no? Primero, que no se muera la gente, que no tenga mucho costo en la economía, que tú, involucrado en este problema, con tus técnicas, porque me parece extraordinariamente útil, si se pudieran usar. Claro, eh, yo no directamente, pero sí conozco a alguien eh, que de hecho tiene una empresa en Estados Unidos, eh, Risto Mikulainen. Él, él hizo un, un desarrollo sumamente interesante, no es exactamente en la misma línea, pero sí tiene que ver con el combate al COVID. Es un modelo predictivo que se basa en redes neuronales y que él entrena, digamos que genera el, el modelo predictivo utilizando algoritmos evolutivos. Eh, ese, ese trabajo incluso está ahorita compitiendo, en, hay un premio que está dando no sé qué empresa de Estados Unidos eh, de aplicaciones de COVID, eh, pero sí ha habido bastante. ¿Cómo se llama? Perdón, otra vez. Se llama Risto ¿Tarru? Mikulainen. Él se llama Risto Mikulainen, está Risto? en de, de Texas, en Austin. Ajá, Risto Mikulainen. Es que es finlandés. Sí, él es finlandés, de pero hecho, ya lo debe lo ser naturalizado. ¿Ah, sí? Él es muy famoso ¿eh? en, en todo lo que es neuroevolución. Es uno de los más reconocidos en, en evolucionar sí. neuronales. Bueno, en yo, eh, yo estoy aplicando esta noción de Machine Learning y, y Neural Networks, eh, pero con un solo objetivo. O sea, solamente tengo. Claro, no, dos, es que es más interesante, digamos, se le ponen varios. Objetivos. Eh, <laughs> sí, pero sí. Al menos tienes que poner dos, ¿no? Porque uno es la claro. salud y el otro es la economía. ¿no? Por supuesto. Y que están en contra. Entonces, si tú harías o sea, la movilidad, pues, <laughs> las restricciones, es, un, es, un, es ideal. Entonces, este, este cuate ya, ya ha publicado sobre el COVID, ¿no? Sobre, sí, ha hecho algunas eh, cosas y tiene una empresa. Es lo que me estaba diciendo. Cognizant. Cognizant. Eh, no sé este software si lo vayan a comercializar. Creo que ese no. Pero él ha hecho otro tipo de, de aplicaciones que sí ha comercializado. Yo la verdad, o sea, pues yo como académico he estado muy metido en cosas más de investigación básica. Sin embargo, hay algoritmos que hemos hecho nosotros que sí han sido utilizados en, en diferente tipo de, de aplicaciones, incluidas cosas que tienen que ver con toma de decisiones. Yo no sé de ninguna relacionada con COVID de lo que hemos hecho nosotros. He, he visto de otras personas, ¿no? otro tipo de algoritmos que han usado ahí pero si... Sí, la pregunta eh, que te hago, es la, la, la que quería yo hacer. Dígame, la pregunta que yo quería hacer desde el principio es, ¿cuál es la ventaja de usar esta no linealidad respecto a las técnicas lineales? Creo que ya se les pues, No, sí me <laughs> Eh, pues la ventaja principal es que podemos abordar el modelo original, ¿no? en vez de, de hacer una aproximación lineal. Eh, hace 20 años eso era demasiado costoso. Hoy en día se puede hacer. Entonces la gente está aprovechando eso porque al usar el modelo no lineal original realmente se encuentran mejores resultados. Digamos eh, es una optimización de, de grano fino, en vez que de grano grueso que era como se hacía. Eh, de hecho yo cuando estuve en ingeniería hace 30 años era lo que se hacía en estructuras, que se, se hacía un modelo lineal de la estructura porque era mucho más fácil analizarlo. Nadie quería resolver los sistemas no lineales, pero hoy en día ya todo el mundo lo hace lo hace no lineal y cada vez nos vamos sintiendo como más valientes ¿no? para movernos a problemas todavía más complejos. Hay algunos en los que este tipo de técnicas no se pueden aplicar. Por ejemplo, uno que, que es muy interesante es el diseño de fármacos que son problemas inversos porque toman la molécula de un medicamento y se sabe que en el vecindario de esa molécula debe haber otra que, que debe de curar una enfermedad parecida. Pero es un espacio de búsqueda inmenso y, y la evaluación, el, las simulaciones son muy costosas. Entonces ahí este tipo de técnicas todavía no se han podido utilizar. Se usan buscadores locales, pero no no poblacionales. Vamos a llegar, ¿no? El, el poder de cómputo supongo que nos va a llevar allá en 5 o 10 años. Pero cada vez movemos más la línea porque al abordar estos problemas en su forma original, eh, eso ha reportado soluciones que nadie esperaba, que son mucho mejores de las que se habían estado utilizando por muchos años. Esa es la principal ventaja. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Carlos, te mandan saludar desde YouTube, José Luis Mateos ah. y Alma Alanis. Ah, gracias, eh, gracias, gracias. conozco los dos. Sí, eh, Andrés Botello te tiene una pregunta también. Sí, sí. sí hola, muchas, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Eh, bueno, mi pregunta es la siguiente: eh, nos hablaste un poco sobre las ventajas y desventajas de algunos de estos paradigmas, y yo supongo que eh, estos, se, eh, las ventajas y las desventajas son más claras para determinados tipos de problema. Entonces, yo me imagino ingenuamente que uno podría utilizar estas mismas ideas de las metaorísticas como para, digamos, tratar de resolver el problema de qué, eh, qué paradigma o qué, qué metodología es más adecuada para resolver distintos tipos de problemas. ¿Qué tan...? Eh, donde, ah. Obviamente también hay, hay un... Hay un este, es, 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 es también un problema multiobjetivo en el sentido de que seguramente hay una competencia entre precisión y, eh, y, y tiempo de cómputo, costo, costo de, este, para evaluar, ¿no? Entonces, pues mi pregunta sería, o sea, ¿qué, qué tan ingenua es esa idea o si, se está, si hay algo... No, así de... es, es una pregunta sumamente interesante porque en realidad nosotros no tenemos una metodología de, para decidir de entre las muchas meteorísticas o entre los muchos algoritmos que tenemos, dado un problema X, cuál deberíamos de usar. En realidad no existe esa metodología. Y es una pregunta que, que hacen con mucha frecuencia, ¿no? Que me dicen, yo tengo un problema X con tales características, ¿qué algoritmo debería usar? Entonces tenemos como el algoritmo así, out of the box, ¿no? Tú prueba este y si no te funciona, llámame porque me interesa, ¿no? O sea, tu problema debe tener algo interesante que por eso no puedes usar el NSGA2 o el MoeAD, que son como los más estándar. Pero no tenemos como tal una caracterización. Estos algoritmos lo que sí están pensados como la última opción. Eso yo siempre se lo digo a mis estudiantes. Nosotros estamos en la vitrina que dice rompase en caso de emergencia. No somos nunca la primera opción y no debemos serlo. O sea, si tú tienes un problema de multiobjetivo no lineal y tienes una técnica de programación matemática, adelante. Si esa te funciona, ya estuvo. Nosotros somos el recurso del desesperado. Cuando nos llegan, ya están dispuestos a recurrir a chamanes, a a bailar bajo la, la luna, ¿no? A ver si, si se les llega de manera, este eh, no sé, en un sueño, en, un, en una, este, comiéndose un peyote o quién sabe con qué, la respuesta. No somos nunca la primera opción en ese sentido y no queremos serla, somos la última. Por eso no nos preocupa que no podamos garantizar optimalidad, porque sabemos que la gente que nos busca ya, ya sacrificó la optimalidad porque no pueden ni resolver el problema, ¿no? Menos van a querer la optimalidad. Lo que quieren es una respuesta. O tienen una respuesta, pero quieren algo un poco mejor. Y dicen, lo podrás mejorar 3%, porque 3% de mejora es mucho dinero. Yo trabajé en un lugar hace muchos años en Inglaterra, donde hacían aplicaciones del mundo real y en una ocasión un diseño de unas losas, que se resolvió con un evolutivo, no era multiobjetivo, objetivo, producía eh, ahorros de concreto de entre 3 y 5% por cada losa. Y eso era un millón de libras al año. Entonces la empresa estaba feliz porque gastaron 50 mil libras en, en, en un estudiante de doctorado y ya iban a tener ahorros de un millón de libras por año. ¿no? O sea, fue muy redituable. Y no les importa qué usaste. ¿no? Pudiste haber recurrido a, a un brujo para que te lo optimizara. Ellos quieren No les importa cómo obtuviste la solución. Pero no se debe abusar tampoco de estos algoritmos. Si es difícil dado un problema arbitrario decidir qué algoritmo usar, porque la verdad si el problema no es tan difícil, da igual. Realmente el problema se torna interesante cuando ese algoritmo estándar no te funciona. Y dices, "Tengo este problema con estas características raras" y entonces tú pruebas el algoritmo que usas siempre y no da nada. Dices, "Ah, ese sí me interesa, porque ese problema está súper súper interesante, no tiene algo ahí que lo hace muy distinto. Te puedo dar un ejemplo muy sencillo. En 2004, en una charla de estas de, de café, me pasó esto de, hay una película por ahí donde hace una broma con eso, que, que un, un chavo está en una fiesta y dice, voy a ir a hablarle a esta chica, pues total, no creo yo que ella sea un ingeniero de la NASA, ¿no? Y va y habla con la chica y le pregunta, ¿A ¿qué te dedicas? Y le dice, soy un ingeniero y trabajo en la NASA. Entonces yo en una ocasión en un congreso me pude platicar con una chica que me pregunta algo de mi presentación y yo no sabía que esta chica era física y trabajaba en la NASA. Y ellos tenían un problema sumamente interesante de, de optimizar el cambio de órbita de un satélite. Era un problema que no habían podido, estaba resolviendo con un, con un algoritmo evolutivo, pero lo querían hacer multiobjetivo. Y, y el grado de dificultad que tenía el mayor, aparte del costo, era que la órbita, que era una elipse, podía ser muy abierta o muy cerrada. De hecho, el problema original no estaba acotado, pero les dije, esto lo tienen que acotar, porque si no, esto no se puede resolver nunca, ¿no? Entonces lo acotaron a un máximo de 13.000 variables, pero el problema podía ir de 100 variables a 13.000 variables. Entonces, eso quiere decir, sí. misma población del evolutivo, yo tenía que tener soluciones con pocas variables, que era una órbita muy cerrada, y soluciones con muchas variables, ¿no? Que eran, una monstruosidad, ¿no? Se consumía toda la, la memoria de la computadora. Una ejecución del evolutivo para con el software que nos dio la NASA, que estaba en C, tardaba un mes completo en, en un procesador G5 de Apple de aquella época, 2004-2005 dedicado. Era costosísimo porque además estos tipos usaban, la gente de la NASA, ¿no? Tenían un sistema de ecuaciones diferenciales y usaban Runge-Kutta de cuarto orden, ¿no? Este esto ya es un exceso, ¿no? Vamos a quedarnos con Euler, ¿no? Con algo humilde porque tardaba ocho minutos. Una evaluación de la función objetivo tardaba ocho minutos. Pero es un ejemplo de un problema con características muy peculiares donde teníamos datos reales de, era una órbita de un satélite que, que lo enviaron a Europa, la, la luna de Júpiter, y que querían ver los de la NASA si podían cambiar, si el combustible alcanzaba para cambiar la órbita y que tomara más fotografías ya de Júpiter, ya no solo de la Luna. Entonces tenían los datos reales, ¿no? Y el software que nos dieron era el software que usaba la, la NASA. Entonces, interesantísimo. Nos tardamos muchísimo en resolverlo. Al final, los resolvimos cuando los resolvimos ya, ya no servía de nada porque creo que ya había acabado la misión. Pero este, nos faltó tiempo, ¿no? Y no teníamos tampoco la gente para, para hacerlo. Pero ese es un ejemplo en donde uno ve que ya en un problema del mundo real hay muchísimas cosas que en las funciones de prueba artificiales que usamos nosotros ni siquiera pensamos en ellas, ¿no? como la longitud variable, tener individuos de diferente tamaño. Eso es muy inusual en, en evolutivo. Sí hay técnicas para eso, pero no es muy común lidiar con problemas o, o con esa dimensionalidad que en 2004 no habían algoritmos que resolvieran problemas de 13.000 variables. Nosotros tienes que medio inventar uno que era casi por fuerza bruta y no funcionaba muy bien. Si hubiéramos tenido el que hicimos en 2013, seguramente habríamos encontrado resultados mucho más rápido. Pero ese tipo de técnicas se pusieron de moda justo después del 2005. ¿no? Se, se empezaron a propagar hacia 2007, 2008. Entonces la, la tecnología, digamos, estaba trazada con respecto a la complejidad del problema. Y así como ese hay muchísimos otros que tienen características que los hacen fascinantes, ¿no? Yo yo no me dedico pues a eso, pero pero si llegan y me piden ayuda, pues con todo gusto, ¿no? Nada más que como no cobro, pues me voy a tardar, ¿no? O sea, si me pagaran tal vez lo haría más rápido, pero como esto lo hago por amor al arte, pues me tomo mi tiempo, ¿no? Para para verlo. Esa vez nos tardamos como cuatro años en resolverlo y cuando ya lo habíamos resuelto digo ya para qué lo queremos, ¿no? Nos mandaron a volar los telanas. Pero sí, este. Si hubiera sido una empresa, seguramente sí se habría podido resolver en el tiempo que ellos querían, pero se requería dinero, ¿no? Se requería más recursos de cómputo, más gente dedicada a eso. Pero no tenemos realmente herramientas como tales, es básicamente el expertise que uno tenga, qué tanto conozcas tú de algoritmos, qué tanto conozcas de operadores, qué experiencia tienes resolviendo problemas de diferentes características, como para que puedas decir, este, por ejemplo, es dinámico. Aunque no se han dado cuenta los, los que me trajeron el problema, que en realidad tiene dinamismo porque el óptimo se está moviendo del lugar, entonces no puedo usar el, el algoritmo que ellos quieren, ¿no? que es estático. Tengo que usar un algoritmo para dinámicos. Uno tiene como que hacerles la tarea ¿no? al, al, al usuario, pero si lo identificas bien, por supuesto que, que lo puedes resolver. Y al final de cuentas, el usuario no le va a importar mucho con cuál lo resuelves. Esa pregunta la hace más bien el que tiene el problema. Y quiere resolverlo con uno de estos algoritmos. ¿no? Y yo siempre lo que les digo, te podría decir, pero eso genera honorarios. ¿no? Te podría decir, si me dices cómo es tu problema, te puedo decir cuál algoritmo es el más adecuado, pero te va a generar honorarios. Siempre hago bromas. <laughs> Al final, siempre nos ayudamos. Entonces, ¿eh? el código lo tenemos todo libre. Espero haber sí. la, la pregunta. Gracias. Sí. Carlos, tenemos eh, un par de preguntas más. No sé si podemos ser uh -huh. eh, sí, sí, breves. Sí, Tenían levantadas las manos tanto Moisés como Octavio Castaño. Eh, creo que Octavio la levantó antes y, y después Moisés. Pero... Oh, sí. La plática muy interesante. Una pregunta. Ustedes en las funciones objetivo, ¿no distinguen de variables de parámetros de control? Y si las variables en cada función objetivo, muchas veces pueden estar en varias. Eh, este, debían, podían aparecer en las dos Funciones, objetivos que tengan o cómo, cómo las distinguen. Ah, sí, claro. Sí, no, no, se, no, no importa. ¿eh? Porque uno sí, generalmente sí, tiene sí, muchos sí, sí, problemas de problema. gradiente, parámetros de control y variables, ¿no? Pero acá no sé si. Sí, uno no, para objetivo. nosotros es lo mismo. Para Ahí nosotros lo mismo. es lo mismo. O sea, todo aquello sí es lo mismo. Lo, lo que optimizamos son los parámetros de control. ¿no? Esas son las variables para nosotros. Ah, eh, nosotros parámetros. partimos de que, de que el modelo ya existe. Eh, no modelamos, ¿no? A diferencia de la gente de investigación de operaciones, ellos sí, muchos de ellos, construyen el modelo primero y ya luego lo optimizan. Nosotros estamos más en la parte de algoritmo, ¿no? O sea, suponemos que el usuario ya tiene el modelo, que ya lo probó, que es confiable, que no siempre es el caso, porque me ha tocado a unos usuarios que llevan un modelo que está todo mal, este, y ese es el que nosotros intentamos optimizar, una vez que vemos qué características tiene. Porque a veces el usuario dice, tiene esto y tiene esto, y en realidad no es así, ¿no? Al ver el modelo, uno dice, está muy sencillo. Está muy difícil porque tiene 20 variables. 20 variables para nosotros no es nada, ¿no? Tenga 50, 100, 200, una muy alta no linealidad, que el espacio de búsqueda esté altamente accidentado. Eso es lo que realmente para nosotros es un problema desafiante. Si el espacio de búsqueda es como muy suavecito, pues a lo mejor la no linealidad pues es una cuadrática, ¿no? Eso podrían usar otro tipo de métodos que van a ser incluso más rápidos porque las técnicas de programación matemática como no muestren son rapidísimas, no solo en el problema de volado. Eh, entonces a veces esa es la orientación que damos al usuario según lo que nos llevan. Pero sí para nosotros los parámetros del sistema, lo que lo que va a conducir a la optimización, esas son nuestras variables. Y las variables pueden estar en, en todas las funciones objetivo o unas variables en unas, otras en otras. Eso no hace ninguna diferencia. Igual las restricciones, ser lineales, no lineales pueden haber igualdades desigualdades la función objetivo puede no estar dada en forma algebraica puede ser una simulación por ejemplo el problema de la motocicleta no hay una función algebraica sino que yo meto parámetros de entrada al, al software de elemento finito me devuelve la evaluación de los objetivos y con eso hago la optimización y hemos hecho otros donde está solamente se conoce el gradiente de la función pero no la función y entonces, bueno, ahí con el MATLAB ¿no? se, se hace un transitorio, sacamos la simulación y ya tenemos el valor que es lo que yo necesito para mi optimización. Para nosotros no hace ninguna diferencia. Es solo tener variables y un valor de la función, de cada función objetivo, porque eso es lo que va a guiar la música. Pero eso mm -hmm. es todo. Gracias. gracias. Eh, Moisés. Carlos, eh, muchas gracias por tu presentación. Me da mucho gusto y me da gusto que en el 2014 la fundación tenía la posibilidad de tener eh, un buen número de catedráticos e incluir a un computólogo con todos estos conocimientos. <laughs> Gracias. Bueno, eh. una de las Todo cosas no ahorita problema. estamos un poco más restringidos, pero en aquel entonces se podía. Eh, mencionaste, tú ibas a decir sobre el, la cátedra misma, de qué manera te había ayudado eh, la, la uh -huh. cátedra Marcos Moschinsky, Sí. Eh, también fue mencionado, eh, bueno, tú, tú comentaste en tu CV currículum que a los 37 años, en el 2005, ya estabas en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, lo cual muy joven en aquella época, ¿no? Bueno, ya en el 2014, sí, cuando recibiste claro. la cátedra, ya tenías 46 o 47 años. Pero se mencionó antes que recibiste el Premio Nacional de Investigación en el 2007, el Premio Nacional de Ciencia en 2012, felicidades, este. Eh, ser sí, pues. fellow de la IEEE, etcétera. Hay mucho reconocimiento. Esto con todo eso bien apoyado, sobre todo en el CIMB staff, ¿verdad? En el Politécnico. ¿De qué manera consideras que eh, te benefició el haber recibido esta cátedra? Que sentí que no se ibas a, a, a mencionar. Y desde el punto de vista técnico, dos cosas. Tú mencionaste mucho en tu presentación el costo computacional, que es gigantesco. Y, eh, bueno, yo, yo he, he estado por mi interés en aplicaciones a la salud, monitoreo remoto de salud, eh, he estado viendo sobre inteligencia artificial y computación cuántica. Y en inteligencia artificial, en particular Machine Learning, creo que tú tienes algún interés en eso. A lo mejor ahí se puede fusionar o mezclar la parte de Machine Learning para poder estar aprendiendo y tal vez... Eh, Digo, ya pensando en un futuro con deep learning, ¿no? En donde ya los mismos sistemas están viendo qué es lo que hace falta, poder sacar resultados más, más con, concretos. No sé si estás explorando o considerando eso. Y la otra parte, la computación cuántica en presentaciones diversas. Eh, por ejemplo, en la generación de, de números aleatorios, han tenido muy buenos eh, resultados y también en, en eh, el, el hecho de, digo, todo esto está en pañales todavía, está evolucionando pero eh, problemas muy complejos en computación cuántica pueden atenderlos eh, y a lo mejor ahí se puede mezclar algo para, para ese costo eh, tan caro que es con los problemas que tienes complejos. No sé si has visto eso también. Ok, vale. bueno, primero la parte de la cátedra, que sí, me disculpo, iba a decir un poquito más, pero al final sentí que se me estaba acabando el tiempo y <laughs> tengo que ir súper rápido. Eh, en la cátedra se pidió para investigar en dos temas, que era la intersección entre large scale y paralelismo, particularmente con GPUs. De hecho, buena parte del dinero se usó para comprar una tarjeta grandotota de, de GPUs. Y ahí, bueno, como suele ocurrir en estas cosas, tuve una serie de, de problemas porque uno consigue la infraestructura y lo hay que conseguir al estudiante. ¿no? Y el estudiante que iba a hacer eso, a la hora acabó haciendo otra cosa. Entonces, las GPU las acabamos utilizando para una cosa distinta. Al final, hicimos las dos cosas, pero no en la intersección, las hicimos por separado. Digamos, lo de Large Scale fue la tesis doctoral de este chico del 2013, que en aquel entonces era estudiante de maestría, y él desarrolló una técnica sumamente interesante. Lamentablemente, eh, como les digo, mis estudiantes él se fue al lado oscuro de la fuerza, se fue a una empresa, de hecho, ahora tiene mejor coche que yo, y este y nunca, nunca publicó en revista la última versión de su algoritmo. Tuvimos varias publicaciones de Congreso, publicó otras cosas en revista, pero no la versión final del algoritmo, que yo la anduve presidiendo durante dos años para que lo hiciéramos y nunca funcionó, que es basado en indicadores, es una idea sumamente intrigante. Es, es un método que utiliza un, una transformación que encontró otro estudiante mío. Eh, encontró el cómo convertir un problema multiobjetivo no lineal arbitrario en un problema de asignación lineal y ese problema de asignación lineal se resuelve con el algoritmo húngaro con el de que se llama ese algoritmo muy famoso que es, eh, tiene complejidad polinomial eh, eso lo llevó a este chico a, a un modelo de, de algoritmos coevolutivos que también usa algunos conceptos de, de teoría de juegos que es muy competitivo no logramos pasar la barrera de 5.000 variables, que era la meta, queríamos llegar a 10.000, pero sí logramos resolver un tipo de problemas que ninguno de los demás algoritmos existentes pueden resolver. Se les llama multifrontales, que son problemas donde hay varios falsos frentes, es como los multimodales en monobjetivo, ¿no? que hay muchos atractores y en medio de todos los atractores está el global. Entonces, los algoritmos se, se quedan atrapados en un atractor y no, no logran llegar al, al centro. Eh, hay, hay un fenómeno equivalente multiobjetivo. Este algoritmo que hizo este chico es el único que se conoce que, que puede resolver los multifrontales. Les digo, lamentablemente no fue publicado. Eh, la principal ventaja de la cátedra es que es mucho más flexible que los dineros de otras fuentes, ¿no? Los de Sinvesta, pues, son anuales, con muchísimas restricciones y cada año hay más restricciones. Este año parece que nos van a recortar el 70% en algún momento. Este... Están diciendo que nos lo gastemos porque a lo mejor no llega, no llega a septiembre. Y este, el de Conacid eh, también eh, es sumamente restringido, es muy poquito el dinero que dan y cambiar de un rubro al otro es súper complicado. Entonces me dio mucha flexibilidad en cuanto a comprar equipo, que es lo más difícil en Sinvestar. No hemos podido comprar equipo durante muchos años porque no ha habido gasto de inversión desde tiempos del presidente Nieto y nos dio cierta flexibilidad de comprar cosas que luego son difíciles de comprar, que se requiere una tarjeta X porque voy a convertir esto a tal cosa, y no lo puse en mi proyecto, no me dejan comprarla, pero voy a comprar este dinero. Ese fue el tipo de cosas que hicimos, eh, fue la verdad de mucha ayuda, yo lo fui administrando por goteo para que me durara bastante tiempo, y, este, y nos las ingeniamos, ¿no? y al final benefició, yo calculo a, al menos a dos estudiantes de doctorado de manera directa, y a dos de maestría. Yo hubiera querido que fueran a más, pero lo de los GPUs no todo el mundo le entra porque la programación es, es bastante complicada. Eh, ya ahorita, afortunadamente, tenemos varias tarjetas de GPUs. Yo no soy el único que ha trabajado en GPUs en, en mi departamento. Entonces, ya ahora estamos bien armados. Lo que nos falta son estudiantes. Porque claro, lo que no tenemos son estudiantes. Bien, ¿qué, qué gusto. Qué, Me da mucho gusto. Yo creo que estas bien. cosas hay que porque es, es un beneficio que es difícil de conseguir en países como México. Es en Estados Unidos, pues ustedes saben, dan un proyecto y en una hojita hacen cómo van a distribuir el dinero y confían plenamente en uno, ¿no? Pero aquí, de entrada, no confían, dicen, así lo vas a distribuir y después, aunque uno lo distribuye así, es un, es un problema, ¿no? Que acaban pidiendo que devuelva uno dinero porque no se gastó. Y lo de la inteligencia artificial y computación. Lo de ella, yo realmente nunca he trabajado directamente en Machine Learning, sí he colaborado con gente que hace cosas de Machine Learning, sí tengo interés. En, en entrarle al tema, no lo hemos hecho más que nada porque no ha habido la, la oportunidad. Digamos, yo he estado muy metido en Multiobjetivo 25 años, eh, pero eh, si se presentara la oportunidad, sobre todo con algún estudiante o algún colega que tuviera algo muy específico que involucrara Multiobjetivo, ahorita estamos viendo algo con una persona, pero no, no lo hemos aterrizado, a mí me interesaría muchísimo. O sea, si es un área que me interesa, estudié cosas de Machine Learning. Hace 30 años. Eh, sé que ha cambiado mucho el área ahora con lo de Deep Learning. He seguido un poquito lo que ha, han hecho en Deep Learning, pero eh, no nos hemos metido más que nada por falta de tiempo. Lo más que hemos hecho, colaboramos con gente de INAOE, con un chico joven que es muy activo que se llama Hugo Jair Escalante. Él ha estado trabajando en cosas de neuroevolución y tiene una propuesta sumamente interesante del equivalente del Deep Learning, pero con programación genética. Claro. Que él le llama. Deep GP, que es súper costoso porque la formación genética de por sí es costosa, es peor que el deep learning, pero es intrigante. Entonces, a mí yo lo he animado mucho a que a que siga explorando esa área. Yo creo que algún día va a haber el poder de cómputo como para que se vuelva una, una realidad. Le digo, si trabajan en cómputo cuántico, que están ¿qué? en el procesador de mil bits, ¿no? pero pues vete, vete a esto porque es más factible que en 15, 20 años que él los va a vivir sin problema exista la tecnología para que esto se pueda hacer. Así le pasó al Deep Learning. El Deep Learning estuvo almacenado por años por unos problemas teóricos y por problemas tecnológicos, ¿no? que era demasiado costoso. Y con o sea, ¿Computación cuántica entonces si ¿sí lo ves como una posibilidad? Que, digo, al que es, es una posibilidad escalable, pues dicen que faltan 50 años, no, no voy a vivir 50 años, no, yo no lo voy a vivir. Pero ¿Para menos, si ¿sí? lo me preguntan y te ayudaría, pues sí, o sea, si, si pudieran ir a más de mil... Más de Bits, que es el procesador este de IBM. En es que se 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 habla diseño. del orden de cinco años para tener algo ya muy viable y más. ¿Verdad? Eso estaría fabuloso. En Simvestab tenemos gente que trabaja una cosa que le llaman, que es súper chistoso, criptografía postcuántica. O sea, ¿qué algoritmos criptográficos? Porque se supone que los actuales se invalidarían si escalara el cómputo cuántico, ¿no? a la, a la cantidad de bits que usan los criptógrafos. Todos esos algoritmos serían obsoletos de un día a otro. Entonces, ellos ya están diseñando algoritmos para cuando el cómputo cuántico sea una realidad. Muchas gracias, Carlos. Sí. Interesante. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta aquí de Boquimi. Si este, ¿sí podemos ser okay. cortos, porque ya pasaron media sí. hora. Sí. Gracias. Carlos, este magnífico trabajo. Pero tengo una pregunta práctica. Este, ¿Por qué no has hecho parte de tu grupo de trabajo hacia el lado oscuro? No sufría lo que está sufriendo para tener la <laughs> Sí, claro. Pues sí, últimamente, sobre todo este, con este gobierno, sí, ya lo he estado pensando seriamente. Pero, este pues lo pude haber hecho en otra época que tenía más estudiantes. Ahorita sería más difícil porque nos ha bajado muchísimo la matrícula en, en mi departamento. Uh -huh. De manera este, verdaderamente alarmante. pues Yo, en una época, siempre tenía cinco estudiantes de doctorado a la vez y dos de maestría. Y ahorita toda la generación de maestría son cinco estudiantes, ¿no? Y tenemos generaciones de 25, de 30. Ha disminuido mucho. Eh, creo que no es tanto que los chicos no quieran estudiar, sino que ahorita el mercado laboral está muy bien. Hay, hay muchas oportunidades para ellos, sí. aún con licenciatura. Pero sí he tenido casos en donde ha habido intentos de al, al menos hacer consultoría, como este chico que mencioné, que trabaja en una empresa que tiene sus oficinas en Polanco. Él hizo un software súper interesante que hace modelos eh, predictivos, o sea, hace optimización de rutas para entregar productos de esto, pues, como comida chatarra, digamos, uh -huh. pero más tiene un modelo predictivo. Y entonces le dice a la gente que entrega en esta tienda: si dejaras este producto, hay una probabilidad tal de que se podría vender. Y entonces le dicen al de la tienda: Oye, ¿qué te parece si te dejo tantas bolsitas de esto y ya tú me dices? ¿no? Y les ha funcionado muy bien lo han vendido con varias empresas a nivel nacional y el, el jefe, el CEO, que es brasileño, está fascinado porque ahora quieren llevar ese software a Brasil y lo quieren llevar a Estados Unidos. Entonces, él, él ha utilizado combinaciones así evolutivos con redes neuronales, con otro tipo de técnicas de, de machine learning y, y está súper entusiasmado porque está viendo que, que en el mundo real hay un mercado, ¿no? Incluso lo han usado, por ejemplo, para modelos, para votaciones, porque estos modelos pues se pueden usar prácticamente en cualquier cosa. Y me ha tratado de jalar en eso. He participado poco con, con él, la verdad, porque pues yo siempre he sido muy académico. Sí estuve en el mundo hace muchos años, este tipo que estuve en Inglaterra, y después estuve en Jalapa, en, un, en una empresa, hace muchos años pero tuve experiencias no muy buenas. Entonces ya me, me decidí por la academia. Consultoría sí hago, pero no me he decidido a, a hacer un spin-off. ¿no? Y el software que hacemos normalmente lo, lo dejamos en el dominio público. Me han regañado por eso, ¿no? que me dicen que, que pude haber ganado dinero. Pues sí, posiblemente sí. Sí han habido oportunidades y la verdad es que no, no lo he aprovechado. Eh, Risto, por ejemplo, él sí tiene su empresa Cognizant, que tengo entendido que le va bastante bien y sigue teniendo su plaza en la Universidad de Texas. En, en Austin está así como medio tiempo en cada una. No sé, a lo mejor en unos años. Por el momento no, no es algo que me, que me atraiga, a pesar de todo el sufrimiento que hemos tenido. Por Muy bien, pues Carlos, pues no queda más que agradecerte por tu interesante plática. Creo que, que tuvo muchísimas eh, preguntas. Y bueno, este, les agradecemos a toda la gente que nos acompañó hoy. Eh, incluyendo a la gente del Instituto de Física, los miembros de la Fundación, el presidente de la Fundación y, y demás este, catedráticos que también vi aquí que estaban presentes. En, eh, en YouTube tuvimos alrededor de 67 personas, entonces, una ah, sí, bastante buena audiencia. 71 me dicen. Ok. 71, bueno, claro. pues muchas gracias y. y no, muy gracias interesante. a ustedes por invitarme, al contrario. Un placer. Gracias. Buenas Gracias. tardes, que estén muy Buenas bien. Buenas tardes, hasta luego, igualmente.